buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en el que tratamos de aportarles alguna información que les sirva de reflexión para que usted, con libertad de conciencia, tome sus propias decisiones. Con poco tiempo, seguramente, para abordar muchísimos temas, así que vamos al grano directamente. Le vamos a contar dos cosas importantes. Una particularmente vinculada con la integración latinoamericana. Argentina y Paraguay ayer firmaron un acuerdo en el que se marcó una agenda de trabajo bilateral que incluye temas, por ejemplo, como la resolución o la renegociación del Tratado de Yacyretá, que lleva ya 40 años, cumplió 40 años, una agenda que incluye el manejo de la energía nuclear entre ambos países y va a mejorar notablemente el flujo migratorio y toda la administración de la permanente inmigración de uno y otro sentido que tenemos entre los pueblos de Paraguay y Argentina. Una muy buena noticia porque además este acuerdo, esta agenda, va a marcar la relación bilateral de los próximos por lo menos 20 años entre Argentina y Paraguay. Y otro tema muy importante es que debemos tener en cuenta que la Argentina está recuperando su capacidad energética. No solo porque se terminó Yacyretá y porque se está terminando Atucha 2, sino también porque ya aumentó en el último trimestre, en el primer trimestre del 2014, aumentó 10% la producción de gas natural en el país y aumentó 7,8% la producción de petróleo. Son buenas noticias. Y sobre todo son buenas noticias para la gestión de gobierno que va a seguir a la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Porque la economía que venga en el 2015 va a tener algunos elementos básicos de la infraestructura económica, macroeconómica, en un nivel de recuperación notable respecto de lo que hemos vivido en algunos años a partir del desguace del Estado y de la potencialidad de nuestra propia economía y a veces también de la cobardía de nuestra propia cultura empresaria, que preferían dejar sus empresas en manos de capitales extranjeros antes que ser creativos y darle competitividad a las empresas nacionales. Todo esto es un correlato histórico importante y que va a tener su próximo capítulo. Se va a reflejar toda esta historia que acabo de sintetizar en un debate que mañana se va a realizar en la Cámara de Diputados para tratar la aprobación del acuerdo con Repsol a partir de la empresa YPF para quitar del escenario político argentino externo un escollo que nos está dificultando las relaciones con los mercados internacionales. Bueno, y Ricardo ha relatado varios temas que son muy importantes para la definición política de los próximos años. Y él está hablando de los próximos años, de una sucesión que puede o no ser tranquila, pero al menos está invitándonos al debate. Por eso nosotros también pensamos que era importante tener aquí a un senador y a una diputada, en este caso de partidos distintos. Se los presentamos. Está a mi lado Andrea García, diputada por el Frente para la Victoria, provincia de Buenos Aires. Y está también el senador por la provincia de Buenos Aires, Jaime Linares, es del partido GEM, pero que está en el Frente Amplio Progresista. Y digamos que frente a las próximas elecciones, Jaime Linares pertenece a ese conglomerado de fuerzas políticas que esta tarde van a lanzar una nueva corriente de pensamiento político en la Argentina que seguramente fortalecerá la democracia, porque cuando las posiciones se aclaran, el electorado tiene un mejor escenario para discernir con libertad después en las elecciones. Muchas gracias a los dos por estar en política, producción y trabajo. Gracias. Bien, vamos a ordenar entonces la charla porque son muchos temas los que estamos planteando en la mesa. En primer lugar, estábamos hablando de la energía y me parece que este es un tema importante para terminar de definir el escenario político y económico respecto de YPF. Andrea García, ustedes tienen en la Cámara de Diputados el debate. Mañana tenemos el debate que ya se dio en senadores y que tiene media sanción. Vamos a aprobar el acuerdo que el Estado Nacional ha firmado con Repsol. El acuerdo es la figura del advenimiento que contempla nuestra ley de expropiación y contrariamente a todo lo que se dijo en este tiempo, la Argentina ha terminado un proceso de recuperación en las condiciones más óptimas para todos los argentinos. Ser
propietarios, ser nosotros los argentinos dueños de nuestros propios recursos, nos garantiza soberanía y nos garantiza además energía para todos. La empresa Repsol tenía una política de absoluto vaciamiento. La empresa Repsol, en lugar de distribuir la energía con sentido federal, construía gasoductos para que exportáramos nuestros recursos naturales. Bueno, la nueva YPF no solo ha terminado con este escenario que estábamos acostumbrados hace 2 o 3 años de largas colas en las estaciones de servicio, de la ausencia de combustible para los argentinos, sino que ha logrado hacer nuevas explotaciones, nuevas búsquedas, ha puesto en marcha el procedimiento de combustibles no convencionales y, como vos decías recién, hemos empezado a recuperar nuestras reservas. De todas maneras, Jaime Linares, que es de una zona de Bahía Blanca, de un polo petroquímico, también tendrá su propia impresión, aunque ya hayan hecho una votación en la Cámara de Senadores. En realidad nosotros compartimos el concepto, por eso votamos a favor del proceso que se dio. Lo que no estuvimos de acuerdo fue en la última parte del proceso, que es esta expropiación forzada, dibujada, innecesaria para nosotros, que no le dio claridad. Y un tema que sí nos preocupa, por eso esta reticencia en apoyar la definición última, es que, por ejemplo, nosotros pedimos información específica de números, de contratos con que se hizo, que hizo Repsol y YPF ahora. Y resulta que el señor ingeniero Galuccio nos dice que es una empresa privada que no nos puede dar información. Ahora, si nosotros que somos representantes de la nación argentina, que vamos a avalar el pago de una indemnización acordada, no podemos tener acceso a este tipo de información, me parece que estamos muy complicados para adelante, porque pareciera ser que YPF va a estar al servicio solamente de un gobierno y no de un proyecto nacional energético que todos queremos que se defina, pero que tenga mayor transparencia. Ahora, precisamente este es el concepto en el que tal vez se va a desarrollar el debate de la sucesión presidencial de aquí a octubre del 2015. Yo creo que es mucho más complejo YPF de lo que se planteaba recién. YPF es una sociedad anónima que cotiza, que sigue cotizando en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Buenos Aires. Había que llevar adelante un proceso de expropiación con esa empresa y que no es una empresa que va a estar al servicio de un gobierno. Es una empresa que va a estar al servicio de los argentinos, que nunca debería haber dejado de estarlo, pero que además en su organismo de control y en su organismo de decisión van a estar, están todas las provincias argentinas, porque la Constitución, más allá de que algunos podríamos estar planteando otras cosas, la Constitución lo que plantea es que el recurso es de las provincias. Esta es una nueva forma. Esta expropiación ha permitido una nueva forma de administración donde las provincias, el gobierno nacional y los capitales privados pueden tomar decisiones en esa empresa. En diputados al menos fueron a las comisiones el ministro de Economía, el secretario Zanini y el presidente de la empresa. Y la verdad que nosotros no pudimos tener el privilegio de escuchar preguntas y ausencia de respuestas, porque la oposición se ausentó. Nosotros escuchamos a los funcionarios que fueron con toda disponibilidad a dar el debate y la oposición en su mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, se ausentó porque ya había sido votado en senadores y porque era la finalización de un proceso. A alguna parte de la oposición, no estoy hablando de la que representa el senador, en realidad, para ellos es preferible que Argentina no cierre sus acuerdos y no finalice estos acuerdos para poder decir que estamos afuera del mundo. Argentina se ha desendeudado, Argentina está terminando el proceso de expropiación con Repsol, que le mejorará su relación internacional, y Argentina
tiene una posición en el mundo que honra sus deudas. Linares, precisamente a la oposición, ¿le conviene que Argentina no resuelva sus problemas externos? No, al contrario, es un tema que me parece que hay que cerrarlo. ¿Desearían tener una administración ordenada si llegan al... Absolutamente, no, nosotros digo, para poner YPF en lo que yo mencionaba, PDVSA es una empresa estatal que cotiza en bolsa, como decía Andrea. Tiene auditorías del Estado. Petrobras, lo mismo. La empresa de Ecuador, lo mismo. Esto es lo que nosotros pretendemos. Si va a ser una empresa estatal, nosotros queremos tener transparencia y también información. Era un poco también lo que nos llevó, digamos, a no terminar de acompañar el proceso, no porque en el caso nuestro en particular discutiéramos si podía valer 500 millones más o menos, que es un tema anecdótico en esto. Me parece que, digamos, no está claro los lineamientos de los contratos. Pero en la intimidad del ciudadano, ¿usted cree que es correcto ese camino de recuperar la soberanía por el lado Nosotros votamos en contra cuando se privatizó, de manera que nunca, jamás hubiéramos entregado una herramienta estratégica en la década de los 90 como hizo el peronismo, jamás. Bueno, ahora es un pasito que nosotros recuperamos parte de una empresa que es hoy privada, que maneja el 30% del gas, antes manejaba el 100%, y que maneja el 40% y pico de los combustibles, antes manejaba el 100%. Senador, entonces, diputada, sí. Tenemos los últimos minutos del bloque, y lo que les vamos a pedir es concentrarnos en el tema político, que es el más importante para la audiencia seguramente, porque es la etapa que viene, aunque estos temas van a tener que seguirse debatiendo, porque para eso se está intentando mínimamente tener transiciones tranquilas. El FAP está presentando, el Frente Amplio Progresista, está presentando esta misma tarde un frente. ¿Con qué significado? Bueno, me parece que es un poco reflejar lo que pasó en la última elección, donde en distintas provincias hicimos acuerdos, los partidos que estamos integrando esto, que son básicamente el radicalismo, los que integramos el Frente Amplio Progresista, el caso nuestro, el GEN, el socialismo, Libre del Sur, la particularidad de Luis Juez en Córdoba, y también lo que se dio en Capital con UNEN, que juntó, bueno, Coalición Cívica, ARIMA, Socialismo Auténtico, más la gente de Solana. Me parece que define claramente un marco ideológico con afinidades. Claramente en este momento. Claro. Pero todo el mundo está mirando el día de mañana y empiezan a ver que los acuerdos van a venir probablemente, por ejemplo, con Macri y con algunos otros. Bueno, me parece. Yo me río porque el otro día me llamó un periodista y le digo, es como jugar al rango con la historia. El chico me dice, ¿qué es el rango? Ahí me di cuenta que estoy grande. Pero en realidad me parece, nosotros tenemos, hoy es el acuerdo que decimos, nosotros vamos a integrar o vamos a integrar un espacio donde vamos a definir candidatos. Aquí hay varios candidatos. Después tenemos 8 meses, un año, para definir los 5 puntos básicos de nuestra propuesta y cómo lo vamos a resolver. Es decir, ¿usted cree que su espacio llegaría al 2015 con un candidato propio, independientemente de figuras como Massa, como Macri, como Scioli? Sí, absolutamente. Así que me parece que no tiene sentido, digamos, hablar de lo posterior, un eventual balotaje, porque hay que hacer otro tipo de acuerdos, ahí eso veremos, ¿no? Bueno. Andrea García, ¿tendríamos un escenario donde haya 4 fuerzas identificables claramente en pugna? Seguramente el Frente para la Victoria va a llevar su candidato, que va a resultar de una gran interna partidaria. Nosotros tenemos varios candidatos que han planteado la continuidad de este proyecto y de este modelo de país que conduce Cristina. Ayer Cristina decía, vamos a entregarle al próximo presidente un país mejor del que recibimos, y nosotros lo queremos entregar a un peronista. Estamos convencidos que otra vez el peronismo tiene que gobernar, y ese va a ser el que surja de la interna que tendrá el Frente para la Victoria. Hay candidatos como Scioli. ¿Y cuántos candidatos tiene el Frente para la Victoria para las PASO? Hoy tenemos a quien es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Scioli, Uribarri, el jefe de gabinete probablemente también, Randazzo, Julián Domínguez. Hay varios candidatos, cada uno tributamos a una de estas corrientes para que realmente en un gran debate en toda la Argentina elijamos el mejor candidato que nos represente al Frente para la Victoria. Estará Massa, estará Macri y seguramente estará el candidato. Y ustedes en las PASO van a tener también una oferta variada, porque van a tener a Lilita Carrió, van a tener a Sanz, van a tener a Cobos, van a tener a Wiener.
Yo creo, Ricardo, que digamos, el país tiene que terminar con digamos, los provinciales. Entonces, cuando un grupo, una fuerza, pueden exponer 5 o 6 dirigentes que cualquiera pueda representar, al menos concentrar en una cara la idea de un grupo, me parece que es bueno. En el caso Massa es él, y en el caso Macri es él. En el caso del peronismo en sus distintas variantes, ya lo mencionó Andrea, y nosotros tenemos también 4 o 5, digamos, potenciales candidatos que podrían asumir la responsabilidad, ¿no? La diferencia es que estos dos partidos de los que hablamos, además, no solo tenemos candidatos, tenemos dirigentes. Los candidatos son construidos, y cuando se construyen, probablemente a la hora de gobernar no tomen demasiadas decisiones. Mira, bueno. O sea, ¿y nos olvidamos del bipartidismo que existió en la primera fase de la democracia argentina? Es que el bipartidismo se va a representar, a mi entender, ¿no? En bifrentes. Van a haber frentes que van a ir concentrando dos grupos ideológicos con una definición ideológica parecida para un lado o para el otro a lo largo del próximo proceso, ¿no? Ya no, los partidos solo no representan por sí solo todas las demandas de la sociedad. ¿El kirchnerismo representa las demandas de la sociedad? Pues son varios, es un frente también. Nosotros somos un frente, nosotros, donde el peronismo es la columna vertebral y donde varias fuerzas progresistas populares se van sumando a nuestro frente. Pero yo creo que es necesario que fortalezcamos los partidos. Yo creo que es necesario que volvamos a pensar que los dirigentes que se presenten como candidatos, claramente le digan a la sociedad a qué partidos o a qué ideología responden, para que entonces a la hora de votar todos sepamos por qué país estamos votando. Muchísimas gracias, Andrea García, muchísimas gracias, Jaime Linares, y los invitamos a que sigan oyendo detrás de las cámaras al próximo invitado, porque vamos a trabajar precisamente el análisis político sobre las cosas que ustedes han dicho aquí en esta mesa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Entidad Binacional Yaciretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Usted oyó al senador Jaime Linares, oyó a la diputada nacional Andrea García, y ahora tenemos como invitado a Julio Burtman, un joven analista político a quien le damos las gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. No, gracias, Ricardo. Pudiste oír, más o menos, delineábamos un escenario electoral donde tendríamos 4 grandes ofertas electorales para el 2015, ya se está hablando de la campaña 2015. Uh-huh. ¿Es un análisis realista? Yo creo que deberían ser menos, porque yo tengo la impresión que a Macri y al Frente Amplio Progresista UNEN le conviene conversar, porque de lo contrario Massa puede afectar la posibilidad de ambos. Macri siempre tuvo la visión de que él estaba destinado a ser un candidato mediáticamente potente, sin un partido fuerte. Sabemos que Macri tuvo muchos problemas para salir de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un solo experimento exitoso en Santa Fe con Miguel del Cel. Y lo cierto es que Macri tiene poco tiempo para construir un partido y probablemente no lo logre. O sea que la posibilidad de una fórmula Macri-Sanz, como se plantea desde el radicalismo, ¿tiene ciertos visos de coherencia? Seguramente al ala más progresista de este frente no le va a gustar, pero lo cierto es que la lógica electoral dice que si ellos no se sientan a conversar, más va a avanzar sobre el electorado de ambos. Se va a hacer un lugar, digamos, robando votos de ambos sectores, y puede ser una fuerza nacional sobre esa base. Por lo tanto, tienen que hacer una alianza anti-Massa. ¿El objetivo de todos los partidos políticos es atacar a Massa hoy? Creo que Massa tiene una virtud de, bueno, es un candidato muy potente en términos personales y que es muy creativo en cómo construye alianzas en la provincia de Buenos Aires, y ahora en el país va a hacer también alguna serie de movimientos. Pero Massa está actuando sobre un electorado que creíamos que pertenecía a otra gente. Por lo tanto,
Me parece que todas las fuerzas políticas están tomando esto en consideración. El peronismo, me parece, está en un proceso de institucionalización y también de alambramiento, como se decía en otra época, bastante potente. El partido que estaba muy desestructurado en todos estos últimos 15 años probablemente, me parece que está yendo hacia un proceso de organización interna mucho más sólida. Y creo que parte de eso tiene que ver con el fenómeno de evitar que este caudal de votos se disperse. Perdón. Sería lo contrario de lo que le ha estado pasando hasta ahora al radicalismo, que pareciera que está fragmentándose cada vez más. Sí, bueno, el radicalismo tiene muchas cosas que resolver todavía, ¿no? En la última elección, la del 2013, el espacio pan radical estuvo completamente fragmentado en términos orgánicos. De hecho, no desarmó igual en casi dos distritos. En cada distrito tuvo una realidad diferente. Ahora, todos creemos que ese espacio pertenece a algo unificado, pero todavía hace falta construirlo. Mi información me indica que desde el kirchnerismo, por ejemplo, lo ven con desconfianza a Scioli todavía, porque como candidato dicen que lo identifican a Massa en una línea de pensamiento conservadora, a Macri en una línea de pensamiento conservadora, en este caso posiblemente aliado con el radicalismo, pero que Scioli también sería una estructura de pensamiento conservadora, es decir, que no garantizaría la continuidad del modelo que ha planteado el kirchnerismo a la sociedad. Yo tiendo a coincidir, creo que Scioli va a representar algo diferente, con línea de continuidad, pero también con aspectos diferentes. Uh-huh. Ahora, el punto es, ¿qué es lo que va a significar esta desconfianza de Scioli en términos partidarios? Creo que parte de este proceso que estamos viendo de cómo el peronismo se está organizando, se va a normalizar a nivel nacional, elige nuevas autoridades en los principales distritos, se está armando en términos programáticos, se está creando documentos, cosa que no había hecho mucho tiempo el Partido Justicialista. Creo que en buena medida es para evitar que el próximo presidente se salga demasiado del caudal de políticas públicas que quieren conservar, ¿no? La presidenta de la Nación dijo que quería dejar a la administración siguiente un país más ordenado. ¿Crees que es posible? Yo creo que sí, porque este gobierno está haciendo algo que no había hecho ningún otro en la democracia argentina. Está tomando medidas económicas no muy simpáticas probablemente, que tampoco son extremadamente urgentes, pero que tienen el sentido de entregar el gobierno en mejores condiciones al que viene, ¿no? Esto no lo había hecho, no lo hizo Alfonsín, no lo hizo Menem, no lo hizo mucho menos De la Rúa. Esto creo que, bueno, sí lo había hecho probablemente Néstor Kirchner, porque tenía una asociación de interés particular muy, muy clara. Uh-huh. Pero creo que esto está ayudado, bueno, probablemente por un proceso de maduración de la democracia argentina, gobiernos un poco más responsables, pero también porque, vamos a decirlo, hay una alta expectativa de que el próximo gobierno también sea también peronista, sea, ¿no? Por lo tanto, eso ayuda. Y también está permitiendo una plataforma para trabajar con políticas públicas, que es lo que un reclamo de toda la sociedad, ¿no? Sí, en muchos temas, bueno, ahí justo la conversación del primer bloque tenía, sí, que ver con energía. Sí, sí. En muchos temas este es un periodo que se han sentado muchas bases legales, institucionales bastante fuertes en muchas áreas de políticas públicas, ¿no? Un tema que da para conversar seguramente más largamente. Sin duda, una gran herencia que va a dejar este gobierno al siguiente es el avance en los derechos individualísimos, personalísimos de los ciudadanos. Sí, sin duda. Este es un gobierno que ha sido muy, en términos europeos, liberal, ¿no? Ha reconocido muchos derechos individuales, los derechos, obviamente, el punto más claro tiene que ver con derechos humanos y los derechos del matrimonio igualitario, pero también se ha avanzado, creo, y incipientemente en el tema de derechos de minorías, ¿no? En general, sobre todo pueblos originarios. Vamos a tener prácticamente la campaña electoral de naturaleza presidencial más larga de la historia de los últimos 30 años. Ya empezó la campaña electoral. ¿Crees que va a ser una campaña tranquila? ¿Va a ser una campaña virulenta? Tranquila nunca es una campaña presidencial si hay competencia. La del 2011 fue bastante tranquila. Pero creo que en este caso la novedad va a ser las primarias en el peronismo, ¿no? También probablemente haya primarias en el Frente Amplio Progresista. No queda muy claro todavía cómo se va a resolver eso internamente. ¿Las primarias en el peronismo van a ser tranquilas? Yo creo que sí. Pero es una incógnita, hace mucho no tenemos. Muchísimas gracias, Julio Bormann, por tu análisis aquí. Gracias, en Política, Producción y Trabajo. Y con usted volvemos después de la siguiente pausa. Entidad Binacional Yaciretá, generando futuro.
¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Y con Fanny Vega nos tomamos estos minutos de programa para una pequeña reflexión, un homenaje necesario a Gabriel García Márquez, no solo por su literatura, sino por el compromiso que tuvo desde la literatura con la sociedad latinoamericana. Y precisamente hay muchos compromisos con la literatura en el ámbito argentino. Está empezando, después de haber estado el Encuentro de la Palabra en Tecnópolis, también está empezando la Feria del Libro por estas horas. Así que digamos que es un encuentro con la literatura y con la palabra desde distintos ámbitos y convergiendo distintos públicos. Y hubo en Tecnópolis un merecido homenaje en el Encuentro de la Palabra, hubo un merecido homenaje a Armando Tejada Gómez, que justo coincidió con ese día de una lluvia tan intensa que nos impidió a muchos movilizarnos cómodamente por la ciudad. Pero este homenaje a Armando Tejada Gómez va a tener un capítulo muy especial en la Feria del Libro, que está empezando ahora, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que va por su edición número 40. Y allí Armando Tejada Gómez, el gran poeta huarpe, va a tener su homenaje porque la provincia de Mendoza le dedica el stand de la literatura provincial a Armando Tejada Gómez. Y va a haber también un homenaje específico el domingo 27 de abril a las 19 horas en el stand de la provincia de Mendoza, en el que este poeta se va a equiparar a ese perfil social que ha tenido Gabriel García Márquez. Y a propósito del día 27, los invitamos, Política, Producción y Trabajo, invita especialmente a la presentación, a la firma de libros, que va a estar Ricardo Sarmiento y va a estar también Palacios. Miguel Ángel, ¿no? Con la presentación de La Tierra de los Alzados, una historia casi cinematográfica, una novela casi cinematográfica sobre Calchaque y Chelemín, los dos grandes líderes de la resistencia de la nación diaguita ante la conquista española. Simultáneamente, afortunadamente la vida nos ha puesto así, simultáneamente Miguel Palacios va a firmar en el stand de Duncan en el mismo horario en el que, modestamente, yo también estaré allí aportando desde Yagüe Huarpe, ¿no?, un pequeño homenaje a la memoria de nuestros pueblos antiguos. Nos vamos. Nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por estar en Política, Producción y Trabajo.